Buenas noches, señor. ¿Qué le pasó? ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Creo que cayó la piedra. ¿Ya? Me resbalé y me agarré como una hecha. Puta madre, sí. Pero sí es bien arriesgoso subir por ahí, ¿no? Sí. Sí, porque, o sea, yo también veo que salen algunos, salen llorando, están otros preguntando, sí, está un poquito sí, en el tenebro, ¿cierto? Sí, antes Dios, gracias, venimos por la Santísima Virgen del Quinche y venimos con una Santa Fe. Claro, ¿qué tiempo ya camina usted? Ya con eso ya termino la caminata. ¿Cuántos años son o qué 55 tiempo? 55 años. 55 caminados. Sí, sigo caminando. Pues, ¿qué edades quisiera llegar yo? O sea, ya soy la primera vez que... Hola amigos, bienvenidos a una aventura más. En esta ocasión nos encontramos ubicados al norte de Quito. Bien amigos, antes de iniciar la caminata hemos decidido, o sea, he decidido personalmente de entrar a merendar para que en el camino no comer, pero o sea, sí está súper bonito, súper chévere haberlo recomendado. Está súper nice, súper cool. Les recomiendo si son de bueno, no sé, miren. Tal vez puedan observar desde ahí. Está full gente. Vamos a merendar para seguir con nuestra aventura de la caminata desde la ciudad de Calderón hasta el Quinche. No te lo pierdas, quédate hasta el final del video. Vamos a merendar. Sopita de macho, no mentira. Vamos a merendar una rica sopa de caldo de gallina criolla. Buen provecho. Bien amigos, seguimos con nuestra ruta desde el Calderón, de la caminata de Calderón hacia el Quinche. Bien amigos, estamos aquí llegándonos al peaje digamos del Calderón, porque no conozco bien para poderles informar. Estamos llegando al peaje, vamos a seguir con nuestra aventura. Estamos ya, o sea, estamos por una cuarta parte de la caminata. Vamos a seguir hasta llegar al Quinche. Vamos a ver qué tal nos va, porque de verdad que a mí ya me duele un poco los pies, estoy ya cansado, o sea, no sé, pero como ha estado el piso lloviendo, o sea, estaba lloviendo así a full, pero bueno, vamos a seguir hasta llegar al Quinche, porque esa es de la meta, poder compartirlo con ustedes. ¿Sí, diga? ¿Por qué no puedes hacer un tipo de grabación? ¿Por qué? Es totalmente prohibido grabar. Bien amigos, estamos aquí llegando. Está súper chévere, súper chido ir, o sea, caminar en la oscuridad, no ir rodeado de muchas personas, para no, o sea, no tener un poco de miedo, no tener un poco de tener un temor que nos van a robar, nada de eso. Está súper chido, súper chévere. Vamos a seguir amigos, ya no nos falta mucho para llegar hasta... Ya no nos falta mucho para llegar al puente. Vamos a seguir amigos, vamos a seguir. Debo admitir lo que me duele los pies, ya me siento un poco cansado, pero voy a poder llegar hasta el Quinche. Vamos, no sé, pues chucha, si supiera hubiese dicho en qué parte estamos, inútil. ¿Cuántos minutos para el puente Guayabamba? Estamos a unos 20 minutos para Guayabamba. Es que no conozco. Si conociera, te dijera con Aires. ¿Qué dice? Guayabamba, Cayambe, Ibar, Norte. Sí, amigos, estamos... ya me olvidé, chucha. Bueno, igual ya estamos cerca, ya, digamos.
Ya estamos cerca, creo, digo, bueno, en eso opino yo. Hey, amigos, acá acabamos de llegar acá al puente de Guayabamba. Estamos por la mitad del camino. O sea, de verdad yo ya no avanzo más, estoy súper cansado. Que tal vez que por acá hago de sentar y no levanto porque estoy súper cansado, súper chévere. Y ya pues, estamos súper cansados, súper cool, pero está una experiencia inolvidable. Está súper chévere, súper cool, súper nice. Vamos a seguir, vamos a buscar un lugarcito, un espacio para poder descansar, para poder, o sea, ver si comemos algo, porque estoy un poco cansado, quiero comer todo eso. Bien, amigos, vamos a continuar de aquí. Creo que nos falta aproximadamente unas 2 o 3 horas más para poder llegar hasta el Quinche, hasta culminar las caminatas. Bien, amigos, vamos a seguir. Acabamos de pasar el puente y estamos viendo por ahí cómo, o sea, subir la montaña, subir de todo eso, imagínense. Subir todo eso, imagínense, no, es un poquito peligroso, arriesgoso, o sea, yo no lo subo ni por nada del mundo. Como ese que el respiro normal es falta. Un poco hemos pasado el puente, hemos dado una vueltota, pero también, como les había mencionado, que se podía subir, o sea, por la montaña, todo eso. Vamos a ver cómo salen todo eso. Vamos a observar un poco de que cómo salen, qué tal. Vamos a ver. Se cayó un humor. ¡Mayra! ¿Dónde está? 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 Cansado de subir todo esto, me imagino yo. Pero se ve que debe ser un poquito peligroso también, pero yo sí no me arriesgo al subir todo esto, porque una mala pisada se puede ir hasta el precipicio. Miren cómo acaban de subir. Miren esto. No, de verdad suben, o sea, por filas para no caer, o una mala pisada, todo eso. Todos están esperando así, miren. Estos son los que suben. Para acá. Vamos a continuar a ir a la otra parte. Que tal vez puedan ver que están las luces por ahí. Están subiendo en otro grupito. Vamos a ir a ver por allá. Vamos a seguir. ¿Qué le pasaba?